Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este viernes, ya viernes 30 de mayo del año 2014, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, para todos ustedes en una tarde prácticamente calurosa, nublada casi toda la mañana, pero bastante bochorno, bastante calor que hemos sentido en esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Los invito a que nos acompañe los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. La temperatura 31 grados centígrados y dentro de algunos momentos ya le vamos a decir cómo ha estado esto del alertamiento sísmico del Distrito Federal, que nos ha marcado, bueno, nos sigue marcando sismos de menor intensidad de 3.4, 3.1. Los estados son Chiapas, Oaxaca, Michoacán y ahora Baja California, que se suma a los sitios de la República Mexicana en donde se están registrando leves movimientos sísmicos a lo largo y ancho del país durante las últimas semanas, y hemos estado monitoreando a partir del lunes pasado. Y bueno, pues ya es una gran cantidad. Hay un alertamiento sísmico que se ha dado y, por supuesto, aquí se lo daremos a conocer dentro de algunos momentos. Y bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información. Fíjese usted que con todo este blindaje por Coatzacoalcos, que por cierto, hoy ya cumplirá 4 días, el resultado que le podemos dar es un saldo negativo hasta el momento. Hemos venido de lo que es, hemos llegado a este set de lo que es una reunión, un taller de información para el programa de blindaje por Coatzacoalcos que se ha impartido en la Cámara Nacional de Comercio a los comerciantes y empresarios por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, lo que le puedo resumir es que hay muchas preguntas, muchos cuestionamientos que lamentablemente los secretarios, los funcionarios de mediano nivel o bajo nivel de la Secretaría de Seguridad Pública, como es el funcionario de capacitación de la Secretaría, como es el mayor coordinador de los operativos, no han podido o no han querido responder a los empresarios, y decía yo, más dudas que respuestas son las que encontramos, y esto lo decimos porque al momento de que nosotros lo cuestionamos en relación a qué papel, cuál es la función que cumple un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública estar dando rondines, esas son las imágenes que tenemos, gracias Pepe, las imágenes sobre los operativos que son a diario, tanto en el espacio aéreo, donde hemos podido observar, no está mal que lo realice, pero sí conocer cómo podemos comunicarlos a una situación de emergencia, cómo poder establecer contacto y decir, bueno, en tal punto de tal colonia, en estos momentos está ocurriendo un hecho, un incidente, para que así puedan actuar. Pero bueno, no se estableció o ahí no, en esta reunión no se pudo dar esta información. Dicen ellos que por cuestiones de seguridad, eso lo deben hacer pues los funcionarios de alto nivel, o ofrecieron ahí a los comerciantes que lo darían algún funcionario de la subprocuraduría de justicia, dijo el personal de capacitación, porque únicamente lo que ellos se han abocado a hacer aquí en Coatzacoalcos es a informar a la población en qué consiste este programa de blindaje, que no es otra cosa más que la presencia de 852 elementos de la policía llamada acreditable para la seguridad de nuestra ciudad, que mantendrán un operativo permanente en todas las colonias de Coatzacoalcos. Es más, si usted no los ha visto, dicen que los va a ver porque por la mañana andan en su cuadra, en su sector, en su colonia, a unos policías uniformados ellos, pantalón negro, camisa blanca con el logotipo de la Secretaría de Seguridad Pública. Infórmele de cualquier hecho que usted vea. Si usted tiene algo que decirle, bueno, bríndele ahí la atención. Eso es lo que ha pedido la gente de la Secretaría de Seguridad Pública, que exista una mayor coordinación, que nosotros como ciudadanos tengamos la posibilidad de dialogar con esos que son los servidores públicos, y sobre todo lo que han reiterado en esta noche es que confiemos en los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, que los resultados no serán de la noche a la mañana, pero que estos se van a ver. Sin embargo, de la metodología, del procedimiento, de cómo funcionan, de cómo se trabajan, de cómo va a ser la coordinación, de eso no hablaron absolutamente nada, que porque es necesario mantener la seguridad,
mantener, digo, discreción, mantener un poco de hermetismo en torno a los resultados, en torno a la información, para que ésta no pueda salirse del control o pueda tener la delincuencia organizada, dicen los de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues entonces, ¿de qué sirvió esta reunión? Es la pregunta que nosotros nos hacemos en esta noche y decíamos, porque el sobrevuelo no se dejó claro qué actividades realiza este helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. Dice, pues participa en el operativo, nada más fue la respuesta. No sabemos qué protocolo sigue, no sabemos si es posible que nos puedan ver y podamos decir, hacer algunas señales de humo para que ellos sepan que en algún lugar, que en algún punto o en alguna colonia se está cometiendo algún ilícito. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos funcionarios llamados así de la Secretaría de Seguridad Pública, que esta noche, bueno, han dado esta información allá en la Cámara Nacional de Comercio. Vamos a traer mañana algunas grabaciones en torno a las principales peticiones que se hicieron por parte de los comerciantes e industriales en relación al tema de la seguridad, que es un tema para el análisis. Decíamos que el resultado hasta el momento, en este cuarto día, es una persona ejecutada, una persona lesionada, no de gravedad, pero lesionada de un atraco el día de ayer en Avenida Madero Independencia, cuatro asaltos, robos de vehículos, ahí con denuncia, y tres que corresponden a robos a casa, habitación. Ese es hasta el momento el resultado que le podemos dar de los 4 días de operativo, sin contar, bueno, claro, se sale de poderles darle la información a aquellos casos que la ciudadanía no denuncia por temor o por alguna otra situación y que no hace la queja correspondiente ante las autoridades ministeriales. Pero esa es la evaluación que le podemos dar a grandes rasgos en torno a este tema del blindaje por Coatzacoalcos. Y pasando a más información, ayer se conmemoró el Día Mundial Sin Fumar y precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la subdelegación del IMSS en Coatzacoalcos, que preside el licenciado Jorge Tubilla Velasco, bueno, se habló sobre la importancia de este padecimiento que cada vez va cobrando más víctimas. Ahí tenemos algunas imágenes sobre la conmemoración del Día Mundial Sin Fumar, en donde estudiantes, amas de casa, trabajadores del sector salud y autoridades médicas se dispusieron a hacer esta marcha en la que participaron cerca de 200 personas en una caminata que partió del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Clínica 36 con destino al Parque Independencia. Ahí el principal objetivo fue la prevención a la salud a través de dar pláticas de información para que la población, sobre todo los jóvenes que están fumando a la edad de 10 años, no lo hagan porque es una enfermedad que puede provocarle la muerte o enfermedades cancerígenas que va minando la salud, dice la Secretaría de Salud del Estado, y que desafortunadamente no hay cura. Una persona que fuma o que ha fumado durante lo largo de su vida, 20 o 30 años, puede desarrollar enfermedades cancerígenas que finalmente lo lleven a la muerte, especialmente enfermedades del esófago, enfermedades de cáncer en la garganta y, por supuesto, enfermedades de tipo respiratorio como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es el resumen de este resultado del Día Mundial Sin Fumar. La prevención es una tarea importante para que no se siga desarrollando la enfermedad de precisamente el consumo del tabaco. Y recuerde que a pesar de que la gente, el usuario, el cliente sabe que ese producto es tóxico, lo sigue comprando. Es que hay ahí una norma de la Secretaría de Salud que señala que el producto no debe consumirse y si se consume es bajo el propio riesgo, en este caso, del consumidor. Vamos a ir a una pequeña pausa. Enseguida regresamos. Recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en esta noche de viernes, una noche nublada, temperatura 31 grados centígrados. Una pausa, volvemos. Thank you.
ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella. Es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello $250 pesos. Maquillaje y peinado $750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400 pesos. Martes y jueves cortes al 2x1 $200 pesos. Miércoles tintes y rayos el 20% de descuento. Viernes queratina brasileña 20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P en Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, de color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Salón de Eventos María Bonita, lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces,
DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260, 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos, María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La textura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para puntos exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros y 4 litros. Es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-21-229-64. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Salón de eventos María Bonita, lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260, 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos, María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. Tortillerías del Puerto, que ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones. Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Román Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Thank you.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en esta noche, donde le estamos llevando la información de los últimos acontecimientos que se han registrado en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Le informo que fue tomado el Consejo Municipal de Chumatlán. Habrá elecciones en por lo menos 3 municipios de la entidad veracruzana en donde fueron anuladas debido a las irregularidades que se encontraron, de tal forma que la representante consejera del presidente como presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, Carolina Viveros García, asegura que los partidos políticos deben abonar a que este proceso electoral del próximo domingo sea tranquilo y transparente. Sin embargo, dijo que tanto los representantes de los partidos políticos como algunos candidatos no están abonando a que este ejercicio democrático en donde se van a repetir las elecciones sea transparente y tranquilo, en virtud a que ha cuestionado la representación de los integrantes de las mesas directivas de casillas que van a estar en la jornada electoral del domingo, de tal manera que pidió encarecidamente a los representantes de los partidos y de los candidatos a actuar con civilidad y a no caer en provocaciones y no inducir a las provocaciones a sus simpatizantes para evitar que se registren hechos de violencia. En el resto de los municipios donde habrá elecciones, entre ellos Tepecintlán y La Chuapas, el problema, dijéramos, o el ambiente electoral es tranquilo, no así se va a dar la vigilancia de parte del mando único, que es la llamada Policía Estatal Acreditable, que estará vigilando y garantizando que este proceso electoral se desarrolle en completa calma y tranquilidad, dijo la presidente consejero durante esta sesión del Instituto Electoral Veracruzano, que prácticamente se declaró listo para llevarse a cabo este proceso extraordinario, digámoslo así, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de junio, en el que se elegirán a los presidentes municipales de los municipios de La Chuapas, también Tepexintla y por supuesto Chumatlán, donde han tomado el consejo municipal los pobladores. Continuando con más información, fíjese usted que el doctor Alfredo Finder Villalón habló al terminar de la caminata por el Día Mundial Sin Fumar, que tuvo lugar ayer en Coatzacoalcos, dando ese mensaje de esperanza, sobre todo de cuidado a la salud para los pacientes, para las familias o para quienes son ciudadanos y que están expuestos a que también puedan resultar contaminados por estar pues inhalando ese humo que despide el cigarrillo. Vamos con él. Que nos hayan acompañado en esta caminata. Lo que dijo el doctor José Uribe Pozos, lo que dijo el doctor Javier Reyes. Le sumo el que vivamos por el área médica, el ver fallecer a una persona por problemas de insuficiencia respiratoria secundaria al haber fumado, a fibrosis pulmonar, a cáncer de pulmón, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una muerte lenta, dolorosa, una agonía terrible. Por eso, debemos de haber aquí cerca de 500 personas. Si esto lo multiplicamos con nuestras familias, difundimos y pedimos a nuestros legisladores que regulen la venta de tabaco a los estudiantes de secundaria. Yo les preguntaría aquí a los muchachos de secundaria, ¿cuántos de ustedes ya fumaron, están fumando? Levante la mano. La verdad, sí, por curiosidad lo hacemos en alguna etapa de nuestra vida. Algunos se quedan con ella y la continúan en la edad adulta. Pero esto, en la medida que la legislatura apriete a los que venden el tabaco, se va a mejorar. Igual hay que hacer conciencia con la familia, con los hijos. Pero yo creo que debe de hacerse algo a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, en este aspecto de la regulación. Quiero agradecer al grupo de adultos mayores del Centro de Salud, al grupo PROESA y la representante Estrella, al grupo de Aerobics, del CEBETIS, Cuata, el Bachillerato Tecnológico Coatzacoalcos, la profesora Beatriz González de Sales,
los adultos mayores de Milapán, que siempre están en todas, la verdad que dijeron, vamos a hacer un break para que tomen aliento, tan enterito, ¿verdad? Aliento tuvimos que tomar nosotros. A los adultos mayores, sobre todo el del Centro de Seguridad Social, gracias. La escuela primaria de Emiliano Zapata, de la colonia de Vida Providencia, muchachos, díganle no al tabaco, no a las adicciones. Gracias al director Braulio Leoncio Cruz, a la clínica de Pemex, a la secundaria federal número 3, a la escuela primaria Amado Nervo de la colonia Javier. Pues ahí está el mensaje del doctor Alfredo Finder Villalón. Y bueno, si no existieran compromisos de parte de pues muchos empresarios, muchas autoridades de la Secretaría de Salud a nivel federal con estas empresas cigarreras, otro podría ser el cantar, otra podría ser la acción para evitar que existan hoy en México altos consumidores de tabaco, y peor aún, ojalá y que existieran diputados comprometidos para poder legislar en ese sentido y evitar que sigan los lugares, restaurantes, tiendas y demás lugares concurridos, sigan teniendo altas concentraciones de fumadores, y que estos pues a su vez vayan a afectar a gente, a los ciudadanos, a los llamados pasivos, que son los que no fumamos. Hoy en día se puede considerar que hay fumadores pasivos que están desafortunadamente en riesgo de morir por quienes sí fuman, por quienes sí nos contaminan, y a pesar de que hay una ley a nivel federal que dice que no se puede fumar en determinada área, sea eso una letra muerta, que por el contrario se sigan pasando por alto ese tipo de disposiciones o reglamentos en la mayoría de comercios, en la mayoría de negocios y tiendas comerciales y de autoservicio, y ya ni se diga en cines, ya ni se diga en otro tipo de instituciones. Hoy está en riesgo mayormente la vida de un fumador pasivo, de acuerdo a esta información de la Secretaría de Salud. Y bien, le comento que hace un rato hablaba yo de la situación, cómo está el ambiente preelectoral previo al 1 de junio, donde se van a llevar a cabo las elecciones extraordinarias en 3 municipios de la entidad. Bueno, le comento que esta noche nos han informado que ha sido baleada la casa de la candidata del PRI en Tepexintla, en donde también pues decíamos que estaba en completa calma. No es así. La señora Teresa Amor Muñoz, bueno, su casa ha sido baleada por sujetos desconocidos, y se han presentado ahí las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública a tomar conocimiento de los hechos, a resguardarle, por supuesto, a crear un clima que abone a que ese proceso electoral que se va a desarrollar el próximo domingo sea tranquilo y no existan mayores problemas. Señores, la efervescencia política debe pasar, se deben realizar elecciones extraordinarias y esto debe ser en completa calma y tranquilidad. Y bien, le informo que el próximo domingo, para las personas que nos están requiriendo la información, el próximo domingo el puente Coatzacoalcos 1 permanecerá cerrado de 8 de la noche, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Si usted quiere pasar por ahí al mediodía, bueno, le decimos que va a estar cerrado de 8 de la mañana a 12 de la noche. Serán a partir de este domingo cierres prolongados, ya muy largos. Fin de semana prácticamente van a estar cerrando el puente desde el viernes para abrirlo hasta el día lunes, y bueno, esto va a crear trastornos. Ojalá y que sean los mínimos que le pudieran dar a la población, que es principalmente la que tiene que pagar las consecuencias. Ojalá y que esta situación pueda acabarse ya y que la reparación ya la terminen, por favor, por el amor de Dios, estas autoridades que tal parece que no tienen para cuándo poder concluir y siguen causando trastornos a los ciudadanos, a los automovilistas y conductores que tienen que viajar a la zona sureste o bien a Nachital, a Mundo Nuevo y puntos intermedios. Y bien, pasando a más información, ahora vamos con el mensaje que ha dado el regidor con la Comisión de Salud, el doctor José Encarnación Uribe Pozos, en calidad de representante del alcalde Joaquín Caballero Rosiñol. Vamos con él. Me da mucho
mucho gusto saludar nuevamente a nuestros amigos relacionados a la salud, quienes rigen las instituciones de salud, como es nuestro subdelegado del Seguro Social, a mi amigo Jorge Tubilla. Muchas gracias por acompañarme e invitarme a esta presentación, a esta caminata. También a nuestro jefe de jurisdicción sanitaria le pido un aplauso, siempre trabajando cordialmente por la salud de toda la región. Nuestro Javier Muñoz, gracias. Y todos los representantes de salud que están aquí presentes, sin duda son muchos compañeros que caminamos, me da mucho gusto que estemos participando en esta caminata alusiva a la salud. A nuestros amigos halcones de la Escuela Secundaria Federal número 2, gracias por amenizar este día, un poquito caluroso, pero con muchas ganas caminamos, bailaron algunas doctoras, como doctora Gaby Segovia, que la pasó bailando, la directora del DIF, a la cual agradezco también estar aquí con nosotros. Nuestro director de Seguro Social, nuestro amigo Alfredo Finger, el regidor también de salud, te mando un aplauso, gracias por estar aquí con nosotros, amigo. Y todos los que están aquí en el presidio, pero principalmente ustedes jóvenes, ustedes personas del voluntariado, ustedes amigas que están haciendo ejercicio continuamente, que son parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, que son portavoces de estas campañas de prevención. Básicamente, lo que queremos hacer con estas caminatas, con esas pláticas alusivas en contra del tabaco, es que efectivamente se alejen de este vicio que ocasiona muchos problemas de salud. El tabaco, pues como ustedes saben, tiene más de 4.000 elementos, sustancias que son nocivas, pero 50 de ellas se han demostrado en estudios que son relacionadas a producir un efecto cancerígeno. Entonces, es por eso que nosotros estamos muy gustosos de estar aquí. Sin tanto preámbulo, y en nombre del gobierno municipal, a nombre de nuestro presidente municipal, Joaquín Caballero Siñol, y un servidor como regidor de salud, le damos la más cordial bienvenida aquí, pegados a su palacio municipal. Muchas gracias y disfruten todavía de este evento. Muy amables. Ahí está el mensaje del doctor José Uribe Pozos, que nos dice que van a continuar con las medidas de prevención. Ojalá que también a nivel de cabildo se pongan a trabajar reglamentando, haciendo nuevas leyes que permitan ser mucho mayormente rigurosos cuando se trata de evitar que la gente, que los fumadores sigan estando consumiendo su producto en los sitios de una gran afluencia como son los cines, como son los centros de recreo, como es las propias propios supermercados, en los lugares en donde tienen una gran concurrencia, podemos ver. Es más, hasta con solamente pasar por ese lugar donde están los fumadores, la ropa se te impregna con un olor bastante desagradable y quienes no estamos acostumbrados, peor aún, podemos tener secuelas graves en nuestra salud. Ojalá y que si usted es un fumador, bueno, procure el bienestar, no solamente de usted, sino el bienestar de los tuyos, de su esposa o de sus hijos, que pueden estar ante un riesgo de una enfermedad terminal como es el cáncer de pulmón o bien una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que tomar conciencia y ojalá eso pueda darse y las autoridades de salud sigan fomentando el no consumo de tabaco, que puede ser un daño irreversible en la salud de todos los mexicanos. Y bien, le comento que hasta el momento sigue sin ser identificado el cuerpo de la persona que el día de ayer, de manera oportuna, a través de las redes sociales le informaba, fue asesinado, ejecutado en plena noche, alrededor de las 21 horas, sobre la avenida Diego Rivera de la colonia Paraíso. Fue ejecutado un empleado que apenas tenía un mes y medio laborando para una empresa de pollos ubicada ahí en ese sector. Se encargaba junto con la supervisora de hacer los cobros en las distintas sucursales que hay en Coatzacoalcos. Respondía al nombre de Emiliano Carrera Martínez y contaba con 43 años de edad. Recibió por lo menos 6 impactos de bala en su cuerpo que fueron mortales por necesidad. Lamentablemente, cuando se presentaron ahí las autoridades competentes, las autoridades ministeriales y de seguridad pública, ya nada se podía hacer. Había muerto este señor Emiliano Carrera Martínez, cuyo cuerpo permanece aún en espera de ser identificado por algún familiar. Se dice que no se ha presentado hasta el momento nadie a hacer la reclamación del cuerpo.
También de que no hay datos respecto a las personas que le quitaron la vida junto con él. Antes había descendido de la unidad color rojo una empleada también de esa negociación, solo que afortunadamente ella la libró. No así, Emiliano Carrera no pudo descender de la unidad porque traía puesto su cinturón de seguridad. Tres sujetos armados llegaron, se bajaron de una unidad con vidrios polarizados color blanca y le dispararon prácticamente a quemarropa. Intentaron llevárselo, pero como no pudieron, bueno, hubo ahí el disparo a corta distancia, quitándole automáticamente la vida. Y más información, vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida vamos a regresar para continuar con este tema, el tema del Día Mundial Sin Fumar. Es necesario que creamos o que pensemos que podemos estar ante una situación de riesgo en la salud si no tomamos las medidas de prevención. Una pausa, volvemos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello $250, maquillaje y peinado $750, lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400, martes y jueves cortes al 2x1 $200, miércoles tintes y rayos el 20% de descuento, viernes queratina brasileña 20% de descuento. Esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado.
Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos su tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o 1 año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Salón de eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260 y 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada cortinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros, Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de Unicel, ideal para recubrir muro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-22-29-64. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Salón de eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260 y 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. ¿Por qué usar productos Interllanta? Los productos Interllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de Unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Interllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Interllanta, UtilCell, solo en Interllanta reciclan y ahorras.
Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate a 921-21-229-64. Interllanta Coatzacoalcos. Joyerías del Puerto te ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotenca, 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Tomás Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina de Jones Paz, a una cuadra del Malecón Montero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, fíjese usted que el día de ayer el doctor Javier Reyes Muñoz, titular de la Jurisdicción Sanitaria número 11, dio el mensaje de esta conmemoración del Día Mundial Sin Fumar o Día Mundial del Tabaco, que se llevó a cabo a nivel nacional y que intenta hacer conciencia entre la población que el consumo de tabaco puede causarle la muerte. Vamos con él. Compañeros del presidio, al señor regidor con la Comisión de Salud, con la representación del señor presidente municipal, don Pepe Uribe, gracias señor regidor, muy amable, a nuestro regidor cuarto, muchas gracias como siempre por acompañarnos en el evento de salud, al doctor Alfredo Finger, compañero del sector salud, gracias Alfredo, también al señor subdelegado, aquí no tuviera, muchas gracias señor subdelegado por acompañarme o acompañarnos en este evento. Espero que no me gane la emoción, como dice el señor presidente municipal, pero saludo también a la licenciada Claudia López, directora del Centro de Seguridad, también y organizadora de este evento, y a la doctora representante de Bolívar, muchas gracias, doctora Gaby, por acompañarnos, al señor administrador del Centro de Seguridad también, a todos los del presidio, pero sobre todo a ustedes, como decía el señor regidor, a ustedes, los participantes, y que el día de hoy, en todo el mundo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, donde las estadísticas dicen que se mueren aproximadamente 6 millones de personas en el mundo por el problema del tabaquismo. Y lo peor es que más de 600 mil personas mueren también sin ser fumadores, mueren por el humo ajeno. Hay que hacer algo. Dentro de las solicitudes que se hacen es que suban los impuestos del tabaco. Por supuesto que puede ser una medida, pero no es la solución. Hay que trabajar en la conciencia del ser humano, decirle que el humo del tabaco es un problema de adicción, es un problema fuerte que causa problemas serios de salud, pero sobre todo en los jóvenes, en esos jóvenes que son el presente y el futuro de México. A ellos hay que decirles que el tabaco es un problema de salud pública, que tenemos que trabajar con ello
y que ellos son los actores principales. Por ello, la jurisdicción sanitaria, el sector salud, estamos trabajando en las escuelas, haciendo promoción, haciendo difusión de las medidas preventivas. Por ello, el día de hoy, celebro que estemos aquí, que la autoridad municipal, el DIF municipal, las autoridades del sector salud, estemos presentes, y sobre todo los alumnos, el sector educativo. Gracias a los amigos de los medios de comunicación por cubrir siempre esta fuente de salud. Es importante que se difundan las medidas de prevención para que evitemos más muertes por el tabaco. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Pues ya escuchamos al doctor Javier Reyes Muñoz, realmente son preocupantes y debe ocupar a las autoridades de la Secretaría de Salud Federal Estatal tomar acciones inmediatas. 600,000 personas que mueran o que podamos morir a causa de un consumidor de tabaco, de un consumidor que no toma conciencia, que puede estar dentro de los 6 millones de personas que mueren en el mundo a causa del consumo de tabaco. Bueno, yo creo que a esas alturas ya las acciones de prevención deben estarse redoblando de parte de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Y ojalá que sí se tomen acuerdos, que sí puedan existir o darse medidas de prevención para que no se quede solamente en que vamos a conmemorar el Día Mundial Sin Fumar, que sacamos cifras que son escalofriantes, que son de preocuparse y que al final no hacemos nada. Yo creo que es necesario que se tome en cuenta estas cifras que son realmente para preocupar y ocupar a las autoridades de la Secretaría de Salud de nivel federal. Señores, autoridades de la Secretaría de Salud, ustedes tienen la respuesta. Señores, autoridades municipales, también ustedes tienen la respuesta, haciendo leyes o reglamentos mucho más severos que impida que un fumador que pueda estar al lado mío en un restaurante o que pueda estar en un cine, esté acabando con mi vida, porque yo estoy ahí al lado de él, soy una fumadora pasiva. Yo creo que deben ponerse en los zapatos de quienes no consumimos tabaco y que estamos más susceptibles de poder morir a causa de este mal, que es precisamente cáncer de pulmón o enfermedad obstructiva crónica, que también va causando la muerte lentamente y que créanme que son realmente los padecimientos, o el padecimiento es dolores, son problemas, falta de respiración y además el tratamiento es mucho, muy caro. Yo creo que las medidas de prevención pueden ser mucho más baratas para que se evite que tengamos cáncer de pulmón. Y bien, pasando a más información también en relación a ese tema del cáncer de pulmón en esa conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, el doctor Alfredo Finder Villalón habla sobre todo algo que debe ser también tomado en cuenta por los padres de familia. Vigile usted a sus hijos. ¿Sabe usted a qué edad están fumando los niños? O los niños, sí, porque son niños. 10 años es un niño. Están fumando a los 10 años. De esto nos habla el doctor Alfredo Finder Villalón. Es difícil separar exclusivamente por otra enfermedad. Pero lo que sí es cierto es que el tabaco, bueno, incrementa la incidencia de problemas pulmonares. Ya me decía yo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una fibrosis pulmonar y hasta un cáncer de pulmón. Sí, está bien demostrado que es causado por el tabaquismo. Ahora bien, el tabaquismo, hay dos, el activo y el pasivo, ¿no? En este caso el pasivo, pues somos todos los que no fumamos, se han establecido medidas por parte de las legislaturas, el área libre de tabaco, oficinas libres de tabaco, etcétera, pero yo creo que no estamos llegando en el grupo vulnerable que son los estudiantes secundarios, que es la primera experiencia, y ahí es a donde se debe de establecer la legislatura un poquito más estricta con los que venden cigarros. ¿Se tienen que redoblar las acciones en ese sentido? Claro, claro, porque ahí es donde se inicia uno en esto de fumar, ¿no? Es por curiosidad, por no sentirse excluido del grupo, por imitación, lo hacen. Y hay quienes se quedan ya para fumar toda su vida, y hay quienes lo prueban y dicen, no es mi rollo fumar, y se retiran de él.
¿Cuál es la edad más o menos promedio en la que tienen el tabaco? 10, 11 años, ya cada vez se ve más, más frecuente el tabaco. Anteriormente el fumar era signo de estatus social o de ser bien visto, ¿no? Yo creo que actualmente el tabaco es dañino en todos los, desde todos los puntos que lo veamos, desde el problema bucal, de aliento, de manchado de los dientes, hasta los problemas de cáncer, ¿no? Ahora, el caso de cáncer, más o menos, ¿qué tanto viene siendo recurrente y la edad promedio en la que se ha llegado a esto? Esto es muy variable, esto no puede fumar toda su vida y a la hora hasta los 70 años tener problemas de cáncer, o puede haber fumado una corta temporada y a los 40, 45 años está presentando problemas de cáncer. Doctora, ¿actualmente cuántos pacientes atienden por complicaciones directamente con el tabaquismo? No, esto es muy difícil de definir quiénes están con problemas de tabaquismo. ¿De cuántas complicaciones que vemos? Yo diría que es el 5%, ¿no? El 5% de los problemas de tipo pulmonar que son derivados del tabaco. ¿Ese 5% deriva de una cifra? Es que si te hablo de que nosotros tenemos 300 pacientes con cáncer, pero de general, pues a lo mejor tenemos un 10% por problemas de cáncer de pulmón. Y este 10%, el 1% sería secundario al tabaco. Es difícil porque la estadística no está bien definida. Se han hecho los estudios para decir, bueno, este es un problema de tabaco. El indicador que descubra qué produce el cáncer, bueno, ya sabemos que es un fenómeno irritativo el tabaco, lo que causa las infecciones celulares y provoca el cáncer. Por eso es que ahí es un factor, pero no es eso. No pueden alegar las compañías tabacaleras, ¿no? Oiga, y es una parte, digo, los fumadores y también los fumadores pasivos, pero pronto todos son amigos de ellos. Claro, claro. Yo tengo un grupo de amigos que vamos a mí, no encerrados, todos fuman en el mayor, porque no paso, no a mi casa, no a tabaco. Doctor, pero sería la mejor manera de que disminuya los fumadores subiéndole el impuesto, ya se ha hecho. Y la no es tanto subir el impuesto, sino subir las sanciones a los que venden el tabaco, ¿sí? A las tiendas que se dedican a vender el tabaco, a pesar de la restricción que existe. Sin embargo, no hay denuncia de nadie, ¿no? Igual, nosotros hacer conciencia con los muchachos que encontramos fumando, bueno, digo, en ese aspecto habría que regular esta situación, ¿no? Ahí aquí en sanciones a los padres, a los maestros, porque son chavacos escolares que se salen o se escapan de la escuela, faltan los inspectores escolares, no sé, digo, habría que hacer un estudio profundo para eso. Oiga, ¿qué tanto ha incrementado entre los jóvenes? Mira, este es un fenómeno de imitación, y con los medios de difusión que hay actualmente, televisión, internet, pues bueno, esto lo ven ellos así como que, uy, la moda, sí, siempre ha sido así, desde mi época. ¿Se ha presentado aquí este caso de jóvenes que ya cuenten con cáncer por estar fumando? Decía yo que no podemos clasificar ni diferenciar si es por esto o es por el medio ambiente, ¿no? Para hablar también del incremento en los grupos de asmáticos, bueno, es igual, ¿no? Es la contaminación ambiental que existe. Aparte ojalá que los padres de familia puedan vigilar, y sobre todo que en los lugares donde están siguen expendiendo cigarros sueltos, no les permitan, y si los venden, que sea a un precio bastante alto, para evitar que los niños desde los 10 años sean grandes fumadores o fumadores compulsivos. Y de eso he visto varios, así es que ojalá los padres de familia tomen conciencia del daño que se están ocasionando sus hijos y que además pueden estar ocasionándole a otra persona. Gracias, vamos a una pausa, volvemos.
sea más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella. Es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadro, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 19 y 21, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. En Interllanta cuidamos la casa de todos. Garantizamos su tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal, prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o un año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta. Salón de eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260 y 921-26
5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto Interwar, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabados satinados, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros y de 1 litro. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-22-2964. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Salón de eventos María Bonita. Lo mejor en salones para bodas, 15 años, graduaciones, bautizos, conferencias y cumpleaños. Contamos con aire acondicionado, sonido, luces, DJ, pantallas LCD, cupo para 300 personas. Llámanos a los teléfonos 214-9260 y 921-26-5572-4 y pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Jones Park, 1009, esquina Pedro Moreno, planta alta, Coatzacoalcos, Veracruz. Salón de eventos María Bonita. Haz que tu evento sea inolvidable. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, Utilwall, pinturas vinílicas, A3P Interllanta, Utilcel, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. Tortillerías del Puerto, que ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal, 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Tomás Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, avenida Juan Osorio Colonia, Francisco Villa. Tortillería La Noria, avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jean Spaz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Thank you.
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Si bien le comentábamos cuando iniciamos este programa que habían, bueno, se habían registrado otras réplicas y efectivamente estamos ante cuánto réplicas que se han registrado de acuerdo a la alerta sísmica. La primera se registró el día de ayer en punto de las 21 horas con 28 minutos de 3.6 grados en Ciudad Hidalgo. Otra más a las 4 de la mañana con 54 minutos en la zona de Comitán, 3.4 grados. A las 5 de la mañana con 21 minutos se registró otro sismo más de 3.4 grados en la escala Richter en Santa Rosalía, Baja California Sur. Y finalmente a las 6 de la mañana con 15 minutos otro sismo de 3.7 grados, 12 kilómetros de Pinotepa Nacional. Vuelve a temblar en Pinotepa Nacional. Por supuesto, esto resultó casi imperceptible porque la magnitud de los sismos que hemos estado monitoreando ha sido entre 3.1, 3 y 3.7. El más alto que se ha tenido en este día. Y bien, continuando con información, el día de ayer activistas por la paz estuvieron en Coatzacoalcos para hablarnos sobre la importancia de defender a los migrantes. Habla Margarito González, integrante de este movimiento de Migrantes por la Paz. Vamos con él. Bajado del equipo jurídico de la embajada. Integra el equipo jurídico de la embajada. Y tenemos también al licenciado Reinaldo Ramírez Zárate. Él siempre, ya lo conoce, nos ha acompañado y también parte fundamental con este proyecto. La licenciada Maribel Todero López. López Todero. Maribel López Todero, aclaro. Ella también se integra a partir de hoy en este nuevo proyecto de la Embajada Mundial de Defensa por la Paz. También la licenciada Lisbeth Primo Ábalos, aquí está, el Lisbeth Primo Ábalos también se integra a esta embajada. Y hoy nos reúne algo muy importante. Por primera vez vamos a llevar a cabo los foros universitarios en la ciudad de Miatitlán, Veracruz, en coordinación con la Universidad de Puerto de México, cuya directora es la maestra, la licenciada Claudia Cano Moros. La licenciada Claudia, Claudia Cano Orozco se ha unido a los proyectos de la Embajada Mundial de Activismo por la Paz y ahora va a ser sede ahí para este foro universitario que se denomina Ámbitos en Temas Judiciales. Nosotros estamos viendo la necesidad de que exista una discusión académica, haya una especie de intervención tanto de académico como de estudiantes universitarios en torno a un tema particular, la Corte Penal Internacional. Ustedes dirán, ¿qué funciona en la Corte Penal Internacional? Dado que nuestro propósito es trabajar para la familia humana y por ende a la paz, la embajada considera que es necesario que el tema de la Corte Penal Internacional, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y luego en 1998 se da ya, digamos, en forma, la formalidad de esta corte a través del Estatuto de Roma en 1998. Y a partir del 2002 entra ya en funciones porque reúne los requisitos, más de 60 países integran este Estatuto de Roma, donde se desprende ya en forma la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son las funciones de esta Corte Penal Internacional? Prevenir y sancionar el genocidio. Todos nosotros sabemos que en este mundo globalizado los países nos unen ciertos lazos, no solamente económicos, sino también culturales, políticos, sociales, etc. La cuestión cultural
podríamos decir que es un patrimonio de la humanidad. Cada país tiene su cultura y su modo particular de ser. Sin embargo, también nos damos cuenta que solamente esta armonía que tenemos puede romperse en cualquier momento. Nos damos cuenta de las atrocidades que ha habido en contra de la humanidad. Muchos niños, mujeres, hombres han muerto en estos genocidios. Han perpetrado matanzas. Pues todos mis respetos para los migrantes. Algunos sí viven una situación bastante difícil, necesitan y requieren la ayuda de todos y cada uno de nosotros como mexicanos, como seres humanos, pero también hay algunos que realmente son verdaderos delincuentes que vienen a hacer de las suyas, que vienen a estar huyendo de situaciones que cometieron allá en su país de origen. Pero aún yo creo que se tiene que regular la visita de ellos a las casas. Pasan a deshoras de la noche, 11 o 12 de la noche están tocando la puerta para pedir la ayuda. Bueno, ojalá que se le pueda brindar, pero que de alguna manera no se conviertan en nuestro dolor de cabeza o en la persona que lo asaltó a usted, que lo mató, y que esto termine mal. Así, ojalá y se pueda regular todo este tipo de acciones. Y también, bueno, que los ayudemos, pero que esto sea regulado. Bien, nosotros llegamos así a la parte final de este espacio informativo, agradeciendo mucho el favor de su atención en esta noche, una noche calurosa. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. No ha sido todo, pero sí lo más importante en la información que le hemos presentado en este día. Los espero mañana, sábado, en punto de las 7 de la mañana, con información aquí a través de Imagen y Política. Gracias. Muy buenas noches. Cuídese mucho porque la autoridad no va a hacer nada por nosotros. Hasta luego.